Hola amigos, esta vez vamos a hablar sobre la manipulación intradía, lo que es el concepto y por qué se tiene que manipular el mercado. Estoy seguro que muchas personas han escuchado esto de que el mercado está manipulado, pero a lo mejor no saben el por qué se manipula, ¿sí? Y cómo se manipula. Esto es una realidad con la que vivimos todos los traders, sin excepción. Y es una realidad con la que tenemos que vivir. Y les voy a explicar por qué ocurre, ¿sí? Y por qué es necesaria. ¿Ok? Recordemos que el mercado de futuros es un mercado centralizado. Quiere decir que todas las órdenes, no importa de quién las haga, llegan al mismo sitio, ¿sí? Que llegan al... en el caso del Standard & Poor's. ¿Sí? O el S&P 500 llegan al CME o al Chicago Mercantile Exchange. ¿Sí? No importa el broker que use, la conexión que uses, todo llega ahí. Es decir, hay transparencia en cuanto a que todas las órdenes se ejecutan realmente en un orden en el mercado. ¿Sí? Eso tiene muchas ventajas para nosotros como traders, y es que el volumen es real. Y uno puede ver las órdenes que están ejecutándose o pendientes, ¿sí? Por ejecutarse. Al ser un mercado cerrado, centralizado, ¿sí? Es un mercado de suma cero. Es decir, si alguien quiere comprar un contrato de futuros, debe haber una contraparte. Alguien debe estar dispuesto a venderlo para que se case esa compra con esa venta, ¿sí? Por lo tanto, no es tan sencillo como decir yo quiero comprar ya un contrato o 10 contratos del S&P 500 a este precio, porque si no está la liquidez, pues no va a haber cómo ejecutar esa orden. Se ejecutaría parcialmente hasta donde haya. Ese concepto es importante que lo tengan en cuenta, el de liquidez, porque básicamente es el alma del mercado de futuros, la liquidez. Tiene que existir liquidez para poder que el precio se desplace y para poder que haya negociación. ¿Okay? Para eso voy a usar estas herramientas que tengo en los gráficos, en la pantalla en este momento. Por ejemplo, tengo un gráfico, mi lado izquierdo del S&P 500, un gráfico de ticks de 533 ticks, ¿sí? Con las herramientas de Tradingology, para que vamos viendo pues el comportamiento. Y a mi lado derecho tengo el Super Doom de NinjaTrader, o la profundidad del mercado, ¿sí? Esto tiene diferentes nombres dependiendo de la plataforma, pero en este caso se llama el Super Doom. Para los que no conocen el Super Doom, básicamente es una escalera vertical de precios, ¿sí? En donde me va mostrando precio por precio, ¿sí? Niveles hacia arriba y niveles hacia abajo, siendo estos dos de acá el centro, o sea, el precio actual. Y me muestra adicionalmente la cantidad de contratos disponibles o la liquidez que hay en esos distintos niveles de precio, ¿sí? Las compras y las ventas, este lado es el de compra, ¿sí? El lado izquierdo, ¿sí? Y este lado es el de venta. Las compras y las ventas se cruzan de manera diagonal, ¿sí? Por el tema del spread, porque siempre hay un precio inicial y de ahí hacia arriba puedo comprar y de aquí hacia abajo puedo vender, pero no en el de la mitad, porque hay un spread que en futuros generalmente es de un tick, ¿sí? Por lo menos en este, en el S&P 500. Ahora bien, esta información de los contratos disponibles es muy importante. Para nosotros que somos operadores pequeños, ¿sí? Que manejamos cuentas pequeñas, pues no es ningún problema meter un contrato de compra o de venta. Pero para operadores institucionales que tienen 1.000 contratos, 3.000 contratos, 5.000 contratos, pues solo viendo en este momento, pues no podría porque, por ejemplo, para yo comprar tengo disponible
en venta, si alguien está ofreciendo o muchas personas están ofreciendo en venta a este precio y me suma 20 contratos. Es decir, que si yo fuera a meter 1000 contratos, pues en este nivel de precio no lo puedo hacer porque solo tengo 20. Solo podría cazar 20. Entonces, ¿qué sucede? Si yo fuera un trader institucional y quisiera meter 1000 contratos en compra, pues me consumo la liquidez que hay disponible. Entonces me consumo estos 20 y el precio se sube un tick. Me consumo los 80 y el precio se sube un tick. Y así hasta que sume los 1000 que puede dar por acá. Es decir, ¿sí? Que desplacé el precio en mi contra porque yo quería comprar, pero comprar un precio abajo y resulta que terminé comprando mis últimos contratos en un nivel muy arriba, ¿sí? Es decir, me consumí la liquidez. Como eso no es efectivo para los profesionales, porque pues, no estarían haciendo nada, tendrían que, en este ejemplo, me consumo aquí la liquidez en 96,25 y a partir de ahí tendría que esperar que el precio subiera para poder ganar, ¿sí? Mientras que si yo hubiese podido comprar todo aquí en 26,94, todos los 1000 y sube solo 5 ticks, pues ya podría estar a la mitad del camino vendiendo de nuevo para, digamos que, realizar las ganancias, ¿sí? Entonces, prácticamente cuando eres un institucional, tienes mucho volumen y quieres comprar, te llevas el precio en tu contra, ¿sí? Es decir, se va hacia arriba si vas a comprar, pero se te va escapando y se te va escapando y tú vas comprando y comprando lo que te queda y al final, cuando compras todo, el precio queda muy arriba. Tienes probabilidad de que el precio caiga y pierdas tu posición. Igual funciona para las ventas, ¿sí? Entonces, los institucionales necesariamente, obligatoriamente, tienen que manipular el mercado. Es decir, tienen que crear, ¿sí?, liquidez. Es decir, que todos estos números que vemos acá se aumenten de manera exponencial, ¿sí?, para que ellos puedan meter sus posiciones con tranquilidad y a buenos precios, ¿sí? Entonces, por eso ocurre la manipulación. Un ejemplo, si yo como institución preveo una subida en el índice, en el S&P 500, pero quiero comprar un mejor precio, lo que trato de hacer es, con mecanismos software y tecnología que tienen las instituciones, tratar de crear la ilusión de que el mercado va a caer, ¿sí? Con el objetivo de que muchos estén dispuestos a vender y a vender y a vender contratos, los cuales yo como institución quiero ir cazando con mis compras. O sea, mi objetivo es comprar, lo tengo claro. Y por alguna razón, información privilegiada, no sé, sé que el precio va a subir. Pero lo que hago es con mi tecnología, empiezo a manipular el mercado para que vaya cayendo y cree la ilusión de que va a caer del todo. Y los operadores del montón, ¿sí?, el público en general, comience a soltar posiciones, a vender, ¿sí?, contratos. Entonces yo esas ventas las caso con mis compras. Y si tenía 1000 contratos y resulta que el precio empieza a caer y las personas empiezan a vender, yo empiezo a comprarles, a comprarles, a comprarles, a comprarles. Lleno mis 1000 contratos que quería comprar y cómo los compré a mejores precios, porque el precio iba cayendo y yo iba comprando, lo cual me hace el negocio perfecto, ¿sí? Porque estoy comprando a niveles muy bajos. Luego de que el mercado está listo, el institucional ya tiene todas sus órdenes afuera, o sea, en el mercado, pues el precio está listo para dar la vuelta y ahí es donde se va y se creó pues el efecto de manipulación. Eso cómo se ve, por ejemplo, en los gráficos. Por ejemplo, aquí tenemos que miren este movimiento alcista que hubo, digamos, en este periodo de tiempo. Movimiento grande alcista en la sesión de hoy, ¿sí? Si el institucional quería comprar, basándome en el ejemplo que les digo, pues tendría que crear la ilusión. ¿Sí? La ilusión de que el precio iba a caer. Por esa razón, pues
hay esta caída previa a esa gran subida. Ahora, el institucional o el profesional es muy hábil, de hecho nos lleva muchos años de experiencia, ¿sí?, en este negocio, y por eso sabe lo que hace y por eso puede manipular psicológicamente, porque básicamente es eso, es una manipulación psicológica. A todos nos enseñaron esto, esto es un soporte, ¿sí?, y nos enseñaron que cuando un soporte se quiebra, ¿sí?, va a funcionar como resistencia y el precio se va a caer, ¿sí? Es decir, con este quiebre que tuvo acá el soporte, se esperaba una caída mayor, ¿sí? Hablando de lo que nos han enseñado siempre en la teoría básica de análisis técnico. El profesional se soporta en eso y lo que hace es crear esa ilusión, ¿sí?, crear ese rompimiento, ¿sí?, dando la ilusión de que va a bajar, y la mayoría de los participantes, al ver ese quiebre, ese breakdown, pues van a incorporarse con ventas, y ellos van a aprovechar y van a empezar a comprar, ¿sí? Entonces, crean ese quiebre, que luego se convierte en un quiebre falso, es decir, todas las ventas que se producen ahí, ellos la cazan con compras, ¿sí? Quiere decir que en este nivel probablemente se negociaron más compras de los institucionales que en cualquier otro nivel, ¿sí? Y esas compras institucionales, que es el dinero inteligente, es el que mueve el mercado, pues es el que finalmente lleva el precio a subir hasta acá, ¿sí? Por esa razón, por la liquidez y por estrategia del institucional y del profesional, se necesita manipular. Por eso una de las mejores estrategias para nosotros como traders es aprovecharnos de eso, ¿sí?, y montarnos en ese tren de la manipulación, porque siempre después de una maniobra de manipulación viene un movimiento grande, ¿sí?, impulsado por todas las personas que cayeron en la maniobra de manipulación, que cerraron sus posiciones con stop, y el profesional viene con todo ese volumen a su antojo, ¿sí? De la misma manera, cada vez que quieran comprar, como en este caso, vuelven y lo hacen, ¿sí? Entonces, si quieren seguir comprando, el precio, bueno, esta bajada es producida por, básicamente porque ya el institucional puede haber cerrado la mitad de las posiciones, ¿sí? Entonces produce una venta que comienza a desplomar el precio. Al tener este rompimiento, ¿sí?, vuelve a suceder el mismo efecto, ¿sí? Puede haber personas que, ya viendo el precio tan alto, estén pensando en que quieran vender para venirse con un corto hacia los mínimos del día. Esto sigue siendo una maniobra de manipulación. Esto es un falso breakout, una estructura de manipulación clarísima, y da, digamos que, opción a una segunda compra. Y así sucesivamente. Siempre que quieran comprar, va a haber movimientos fuertes hacia abajo, como en estos casos. Y en esos movimientos fuertes hacia abajo es donde el profesional compra, ¿sí? Y para eso también nos ayuda mucho los indicadores, ¿ok? Porque, como lo pueden ver, como este indicador pinta en dos colores, vemos que esta maniobra, este de color rojo, me indica que el precio está cayendo, sí, pero si yo soy hábil y sé leer el precio, lo que podría disponerme yo es a buscar una compra, buscando alguna estructura, algún pretexto, algún análisis que yo quiera hacer, ¿sí? De nuevo, cada caída lo que me está indicando es una nueva compra. Igual acá, igual acá, igual acá, ¿sí? Y durante toda la sesión se desarrollaron compras, ¿sí? Si sabemos leer el precio, miren lo fácil que se ve con los indicadores. Si sabemos leer el precio,
y entendemos el problema que tienen los institucionales, ¿sí? Respecto a la liquidez y por lo cual tienen que manipular, pues vamos a sacar provecho de eso. Espero haya quedado claro el concepto de manipulación y principalmente por qué tiene que suceder. Y recuerden, es por la liquidez. Y segundo, sacar provecho de eso. O sea, si entendemos la manipulación, cómo funciona, en qué zonas funciona, ¿sí? Vamos a hacer, digamos que muchas posiciones buenas, mucho dinero en este mercado. Bueno, es todo por esta ocasión. Muchas gracias.